¿Sabes qué? Justo llegaron para una sorpresa. Tenemos un pastor centroamericano que va, Romeo. Sí. Llegó justito. Tiene mucha personalidad. Es canchera. Disculpe, porque sería malentendido. Ah, malentendido, sí. No se preocupe, hermano. Por eso le digo, ¿ya? No, todo bien. El hermano Romeo. Ahí va a salir el pastor. El pastor Romeo. El hermano Romeo. Se integra el tiro, ¿eh? Bueno, me quiero presentar para los que no me conocen aquí. ¿Qué le parece? ¡Es un premio! Mi nombre es el hermano Romeo. Hermano Romeo, ¿ok? Yo soy centroamericano y he venido a este país a profesar la fe. ¡Eso es! ¡Vamos, un aplauso! Disfruten un poco lo que están viendo. Le estamos tomando el pelo en representación de todos ustedes. ¿Por qué he querido preguntarles acerca de los abuelitos y de la gente de la tercera edad? Todos estamos destinados a llegar una vez a viejo, ¿no? Sí. Pero sepan ustedes, querida Marafaca, que llegar a viejo es un premio. Es un premio, ¿sí? ¿Qué opinión tiene usted de ella? La peor. Porque, bueno, como ser humano, yo creo que no. Lo que hace ella, no. ¿Usted estuvo en peligro de muerte a raíz de la... Sí, por lo que, de lo que le pasó. A mí, yo no le deseo a nadie. Por eso le digo, para ella, lo peor. ¿Y usted qué opina de ella? Es una pobre mujer, nomás que nunca aprendió a ganarse el pan con el sudor de su frente. Estoy sintiendo una presencia un poco de pecar, un poco de maligno, ¿no? Maligno en this fucking country. A ver usted, dame tu mano. Levante la mano entera, por favor, levante la mano. Anita, ¿qué le parece esta tomadura de pelo? Amiga, hermana, te voy a pedir que me acompañes, por favor. Esa hermana es integrante de nuestro equipo. Ella no es hermana, ¿ya? Esta supuesta hermana es una de nuestras periodistas, la que dará un testimonio muy similar a las andanzas de Ruth. Queremos ver su cara al escuchar una historia tan parecida a la suya. ¿Cómo reaccionará? Yo sé que hay algo en tu corazón. In your fucking heart, estás sintiendo algo en este momento, algo de tu pasado que te atormenta. Cuéntanos aquí a toda la congregación. Que lo cuente, sí. Cuéntale, hermano, libérese, libérese de esa carga. Sí, hermano. Que lo libere, que suéltala, suéltala. Bueno, hermanos, yo antes no era así como ustedes me vieron. Todo lo que estamos haciendo, este testimonio de este integrante, es para que ella después también salga a dar su testimonio. Vamos a intentar eso. No sabemos si lo va a dar, si va a reconocer. Yo me aprovechaba de mi apariencia porque la gente confiaba en mí, realmente. Sí. Tienes cara de niñita buena. Sí. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Pero lamentablemente no siempre fui buena. Yo robé, pastor. Yo antes robaba. Señor. ¿Qué fue lo que te pelaste? Bueno, me robaba, si veía una cartera, no sé, billetera, o veía plata botada y... Afectó mucho nuestra situación, porque yo hasta el día de hoy no he podido salir de las deudas. A raíz de esos 100 mil, claro. 110 mil pesos. Imagínense. Que le robó. Te voy a hacer una pregunta, hermana Carmen. ¿Alguna vez te pelaste la ofrenda?
¿Esta iglesia? Ya no roba, el mensaje va dirigido a ella. Podrá razonar, difícil. ¿Por qué no se puede rehabilitar? Es mala de corazón. ¿Es mala?